finalizar el segundo bloque del seminario, vamos a presenciar la última exposición que va a realizar Alicia Gallardo, la subdirectora de Acuicultura de Cernapesca. Su presentación titulada Así Maustral, iniciativa de integración de datos desarrollada en Chile para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Superintendencia por la invitación. Nosotros somos muy orgullosos de ser miembro de la RENFA desde los inicios. Además, tenemos una excelente relación en las regiones. Hemos llegado a algunos hitos bastante importantes durante este último tiempo, pero yo quisiera partir esta presentación, que es un ejemplo de modernización de Cernapesca. Hemos visto las presentaciones que han habido ahora y obviamente son espectaculares. Entonces yo les quiero contar en qué estamos nosotros, y se me viene a la mente el año 2013, 2014, no se me acuerdo, el superintendente se puede acordar, o Rubén, cuando el superintendente nos hace entrega en Comodato de un primer ROV diferente y mucho más tecnológico al que tenía Cernapesca. Y para nosotros fue un tremendo hito tener un ROV. Pasamos de los termómetros, de las cámaras fotográficas, del equipo para necropsia, a tener un ROV que hoy día, ya te pasamos el aviso, se nos está quedando un poquito obsoleto por la tecnología. Entonces, hay una necesidad, y de ahí partió el primer encuentro con la Superintendencia de Medio Ambiente para entender la revolución tecnológica que necesitábamos como Cernapesca. Más de 1.500 concesiones con distancias tremendamente largas. Ese ROV nos sirvió muchísimo. Pudimos evaluar condiciones de fondo. Estaba hablando, superintendente, del primer acto de transferencia en Comodato del ROV, que ha sido para nosotros y que nos quedó un poco obsoleto. En fin. Bueno, de ahí nace entonces la necesidad de empezar a utilizar inteligencia de datos, ¿ya? El hecho de focalizar nuestra fiscalización en aquellas áreas de mayor riesgo. Entonces tuvimos nuestra misión, obviamente, es contribuir a la sustentabilidad del sector y a su medio ambiente a través de una fiscalización integral, tomando en consideración todos los aspectos que se relacionan con la concesión de acuicultura o con la piscicultura, que influye en el comportamiento sectorial. Estamos muy alineados con la que la superintendencia ha promovido, que es el cumplimiento de las normas, y con ello aportar a la sustentabilidad del sector. Sin embargo, teníamos brechas similares a las que dijo Sebastián. Información disgregada y en múltiples departamentos, instituciones públicas que, si bien trabajamos, no tenemos interoperabilidad. Fallas de coordinación, a veces cometíamos errores incluso en las denuncias, porque no teníamos suficiente información coordinada, falta de acceso a información validada, lo que tú decías, las comas, los gramos, los kilos, los gramos, a veces dábamos un informe de uso antibiótico y habían errores garrafales de validación de datos. Falta de enfoque integrado en la toma de decisiones. Y esto es muy interesante porque nosotros somos una institución normativa, es decir, gestionamos los riesgos sanitarios y ambientales. Y si no tenemos información científica, tomamos el principio precautorio. Si no tenemos un modelo de dispersión similar al modelo que presentó Jorge respecto a los incendios, afectamos a todas las concesiones alrededor. Principio precautorio. Por lo tanto, necesitábamos tener información válida, información validada, información científica, integrada, para mejorar la toma de decisiones y ser más eficiente, obviamente, en las medidas que nosotros tomábamos. Para eso, nosotros hacíamos monitoreo, hacíamos vigilancia, comenzamos la etapa de controlar la calidad de la información, validadores en las bases de datos, comenzar a partir de un Excel a una base de datos consolidada. Empezamos a agregar datos, pero tenemos que llegar hacia la parte alta de la escalera. Integración, análisis, inteligencia del dato y fundamentalmente prevención. Nosotros somos un servicio que previene más que controla. No nos gusta estar en las contingencias. Cuando ya hay mortalidad masiva, cuando ya hay un brote o una enfermedad, queremos prevenir. Por lo tanto, las herramientas de integración son tremendamente útiles para aumentar valor a nuestra gestión de fiscalización. ¿Cómo lo hacemos? Pasar de ser reactivos, lo hicimos muy bien, nos juntamos con todas las instituciones públicas, con la superintendencia, con la autoridad marítima, sacamos un manual, cómo tratar las mortalidades masivas. Ahora queremos ir mucho más atrás,
cómo prevenir las mortalidades masivas, cómo tomar medidas antes de que ello ocurra. Además, tenemos problemas sanitarios que constituyen pérdidas para la industria. Tenemos una enfermedad que es una bacteria intracelular que constituye un problema grave y que no hemos podido controlarla durante más de 10 años, porque no hay suficiente ciencia aplicada para poder realizar el control. Tenemos un piojo que es tremendamente dañino, no yo, sino los salmones, y que causa inmunodepresión y que se mueve por el agua. Ese es el componente. Cuando yo veía al colega de la CONAF, decía, claro, la tierra, pero nosotros tenemos el gran componente que conecta un centro cultivo con otro, que es el agua, y que no sabemos todo y que los modelos son, como dicen los biólogos, biogeoquímicos, con mucha información. Tenemos pocas iniciativas de I+D que se apliquen a bien público. Es así que tuvimos la suerte de contar con el financiamiento del Ministerio de Economía a través del Fondo de Inversión Estratégica, que el año 2015 aprobó dos proyectos. Uno de ellos es IMAustral, que es el que hoy día les vengo a contar, y otro de ellos es un programa de investigación, de gestión de la investigación de bien público, para resolver los problemas reales que el Senapesca tiene al tomar decisiones, fundamentalmente en estas dos enfermedades, el SRS y el Calibus. El bien público para el CIMA fue aprobado con 4.935 millones con un plazo de 4 años. Nosotros al final del 2018 vamos a tener el producto que es el CIMA Austral funcionando y probablemente ya estamos trabajando para poder seguir las siguientes etapas. El segundo proyecto tuvo aportes privados y es un proyecto que también termina un 25% el año 2018. ¿Qué es el CIMA? El CIMA fundamentalmente es un sistema que permite mejorar la gestión sanitaria y ambiental pública y privada, no solo para la decisión de nosotros como entidad pública, sino que el privado se beneficia, un poco el modelo que explicaron del monitoreo, se beneficia con la información y puede tomar decisiones en su área, en su área de exposición, generando un sistema para el manejo integral de la información que permita mejorar la sustentabilidad y la competitividad del sector. Recuerden que la producción de salmones en Chile y de los mitílidos es una fuente importante de divisas para el país y es un elemento clave para mantener el empleo en las regiones en donde se realiza. ¿Qué teníamos que hacer? Una plataforma de integración. Datos disgregados, base de datos en un sistema, base de datos en otro sistema. Otros tenían cajas con la información escaneada, y lo primero que tuvimos que hacer es una plataforma de integración de la información. Lo segundo, lo que hicieron ustedes, superintendente, sistema de visualización, porque si no lo vemos, no podemos tomar decisiones. Entonces tratamos de diseñar sistemas bastante simples de visualización para mejorar la toma de decisiones. Tercero, herramientas, modelos y reportes. Y aquí empezamos a meter componentes de modelación y empezamos a complejizar el sistema y de requerir mayor número de información. Luego, nos pidió el FIE, este sistema debe crear competencia en Senapesca. No puede terminar el 2018 y que todo el mundo se olvide de CIMA, sino que tiene que haber gente capacitada. Y en eso hemos invertido mucho esfuerzo. Y Senapesca tiene que ser un puente entre otras instituciones públicas. Acabamos de firmar un convenio con la Subsecretaría de Pesca de interoperabilidad histórico, ¿ya? Y queremos hacer lo propio con el SEA y con la Superintendencia de Medio Ambiente, está dentro de nuestra hoja de ruta. ¿Quién es la agencia que nos ayudó en esto? ¿Ya? Y aquí está Orlando, que es el gerente de Sairo, es una agencia australiana del gobierno australiano que hicieron el modelo ecosistémico más famoso en el mundo, denominado Atlantis, que tenía el foco la pesca. Y en este mundo nosotros lo adaptamos al mundo de la acuicultura. Considera lo que nosotros siempre, el problema que siempre tenemos como entidad fiscalizadora, sobre todo nosotros, parecía la CONAF con mucho incendio, es que actuamos muy reactivos y siempre vemos a muy corto plazo. Entonces Sairo nos dijo, no, aquí hay que mirar a mediano plazo y a largo plazo. Nosotros le pedíamos, danos un modelo rápido, ¿cómo se mueve el Calibus? Y nos decía, no, ustedes tienen que esperar que tengamos el modelo biogeoquímico, incorporemos los otros elementos para poder tener un modelo validado y robusto. Eso es muy bueno desde el punto de vista de una agencia que nos acompañe en esto. Simula el ambiente marino y todo lo que lo rodea, porque el ambiente marino es un ambiente ecosistémico complejo. Hay territorio compartido, hay comunidades
veamos lo que nos pasó en Marea Roja hace 2 años. Hay comunidades involucradas, hay pueblos indígenas, hay diferentes actores involucrados, hay recursos de la pesca y recursos de la acuicultura. Incorpora la oceanografía, la química y la biología, tal como lo hizo Atlantia en su minuto. Genera productos y servicios, integra los datos y tiene modelos biofísicos de conectividad similares a los que tenía Jorge en la CONAF, socioecológicos, bioeconómicos y modelos de riesgo. ¿Ya? Tiene 4 paquetes de trabajo. El primero se relaciona con el riesgo, un modelo de riesgo. Es decir, relaciona todo esto, y casi cuando vimos esta imagen casi nos morimos, el centro de cultivo está en naranjo, pero interactúa con todo lo otro. Entonces hay modelos, niveles de riesgo, niveles a distintas etapas. Hay un nivel, ¿qué nos dijo Zairo? Miren más allá de la enfermedad, ¿ya? Y eso nos ha ayudado tremendamente para poder entender los complejos sistemas biológicos que ocurren en el mundo marino. Hay 3 niveles: un nivel simple, cualitativo, que se puede ocupar rápido, que es el que nos interesa; hay un nivel semi-cuantitativo y un nivel de alto nivel, valga la redundancia, cualitativo, de predicción y modelos que estamos trabajando. ¿Qué queremos predecir? La mortalidad. Queremos adelantarnos cuando ocurre un brote, tomar decisiones antes. Queremos ocupar la información para gestionar el territorio. Queremos ocupar la información para mejorar la norma, saber de qué peso tenemos que poner un pescado en el mar para que se enferme menos, cuánto tiempo tiene que estar sincronizado. Queremos ocupar el modelo no solo para los salmones, sino que también para otros cultivos. Las herramientas pueden ser, por ejemplo, cambiar la norma, cuáles son los dónde se puede sembrar un pescado, o mejor en invierno, o mejor en verano, etcétera. Aquí tenemos modelos que ya ha generado la plataforma, en donde se establecen iteraciones y se ve las diferentes salidas. El segundo working package es de gestión de datos, que es el que más a nosotros nos ha invertido tiempo este último periodo, en donde tenemos que cruzar los datos que tenemos nosotros, ahí está a la izquierda, los datos de la investigación, los datos de la industria. Hemos establecido el mismo sistema que la superintendencia a través de piloto, en donde invitamos a los titulares a entregarnos voluntariamente la información. Acabamos de tener una reunión en Magallanes donde todos los centros de cultivo de Magallanes nos están entregando la información a tiempo real. Tenemos que capturar la información, gestionarla, disponerla y permitir la toma de decisiones. Y aquí tenemos un pequeño, no sé si me va a resultar, porque esto, no sé si, no. ¿Dónde se aplica aquí? El cursor, ahí está. Esto es un... Nunca sé dónde apretar acá. Ahí. Aquí se va generando un piloto similar al que mostró Jorge, en donde tú vas entrando a los niveles barrio, que son los niveles, luego vas entrando al nivel centro de cultivo y te va generando estos visualizadores de mortalidad por barrio, mortalidad por centro de cultivo, cantidad de piojo por centro de cultivo, y te va generando diferentes elementos. El tercer paquete de trabajo se relaciona con la modelación ambiental. El mar es nuestro punto de encuentro entre un centro y otro, y queremos entender qué pasa para ser preventivos en la toma de decisiones. Por lo tanto, aquí están los modelos de conectividad, el modelo de dispersión. Si un piojo aparece en un barrio, ¿cuánto tiempo se demora en llegar al otro para poder entonces tomar las decisiones, no solo en el total de los centros de cultivo, sino que acotado a un modelo de riesgo? Tenemos modelos hidrodinámicos que ya hemos ocupado. Cuando ocurrió el evento del hundimiento del wellboat, ocupamos modelos que ya generaba el sistema y supimos hasta dónde podía ser si es que ocurría, afortunadamente no ocurrió, un derrame de hidrocarburos. ¿Ya? Lo mismo usamos en Magallanes con el primer hallazgo de un piojo. Ocupamos también el modelo para predecir la influencia. Este es un modelo de dispersión del Calibus. Lamentablemente no aquí, vamos a ver si... En donde ustedes pueden ver, ahí se ve la pluma de dispersión y pueden ver cómo esa pluma se va diseminando hacia los barrios posteriores y poder tomar la decisión. Hemos instalado, tenemos 3 boyas, yo tengo mi celular monitoreado, 3 boyas de la región de Aysén y 2 boyas de la región de Aysén y una boya de la región de en la zona de Quellón. Tenemos sistemas en líneas que estamos capturando las empresas
tenemos datos meteorológicos y oceanográficos que están incorporados, capturamos datos en terreno, tenemos información, medidores multiparámetros para capturar datos en terreno, tenemos pautas electrónicas que están conectadas con el sistema CIMA de manera de poder dar los datos de terreno que son muy importantes para nosotros. Tenemos además uso de mapas satelitales que también ha contado el colega de CONAF. Y estamos trabajando en un sistema de alerta temprana similar al de los incendios. Queremos saber cuándo va a ocurrir la FAM, no para tomar, no que no ocurra, sino que para justamente prepararnos como servicio para ello. ¿Qué nos queda? Hace un par de meses se aprobó el primer estudio de Corfo para evaluar la acuicultura offshore, es decir, fuera de las 5 millas. Estamos hablando de acuicultura oceánica. Por lo tanto, tenemos que migrar hacia una fiscalización remota. Tenemos que migrar a lo mejor hacia una telemedicina. ¿Cómo evaluamos la calidad sanitaria de los peces? ¿A través de foto? ¿A través de un grupo experto que evalúe la condición sanitaria? ¿Cómo usamos tecnología en línea? Estamos trabajando en poder tener acceso a tecnología remota. Esas son las jaulas, que ya en Noruega son pilotos y que están absolutamente aisladas y que son unas naves espaciales. Entonces tenemos que pensar en sistema, en ROV, ya de otro sistema, de otro nivel, ROV que permitan tener un monitoreo permanente debajo del agua. Tenemos que tener sistemas de captura de la información en línea, alertas para tomar decisiones a tiempo real. Tenemos que tener sistemas que permitan medir varios parámetros y poder entregarnos esa información a nosotros. Los famosos drones submarinos, que son una herramienta que ya se están usando en Noruega. Tenemos que ocupar elementos como ese, que va a identificar contaminación y que podría ser también un elemento. Nosotros tenemos hoy día un informe ambiental, una INFA, que tenemos que ir a tomarla junto a un laboratorio. Tal vez en estos centros debamos pensar en elementos de monitoreo en línea que permitan medir el impacto ambiental de un centro de cultivo. Tenemos que trabajar en la medición de datos y tener administradores y ocupar las herramientas como smartphone y las tablets que dan alertas. Bueno, ahí había un video y les doy muchas gracias por su atención. Espero no haberlo pasado mucho. Si nos puedes contar un poquito más sobre el proyecto CIMA, cuántos años dura, cuántos años faltan. Termina este año, a fines de año, al 2018. Sin embargo, nosotros estamos postulando a otros proyectos para poder darle continuidad. Por ejemplo, el proyecto de offshore que está llevando a cabo Corfo es un modelo de que cuando el Estado promueve la innovación en un privado, también debe hacerse cargo de que la institución fiscalizadora o la institución normativa tenga los elementos. Yo no puedo estar más atrás. Por ejemplo, estamos postulando a un benchmarking de la fiscalización remota en offshore. No puedo entrar con mi equipo de fiscalizadores cuando el privado ha avanzado. Entonces, ese es un modelo que lo ha tomado, que lo estamos trabajando con el director y con el subsecretario de Pesca de manera de poder avanzar en ello. Entonces, habría un 2.0, un CIMA 2.0, que probablemente esté dirigido hacia los sistemas de fiscalización remota, que son los que en el futuro vamos a tener que... Y hoy día Magallanes, por ejemplo, Magallanes, con 35 centros de cultivo, no tenemos naves para poder llegar y a veces demora 2 días en llegar. Entonces vamos a tener que usar tecnología para poder identificar las alertas y tecnología incluso para evidenciar ciertas condiciones sanitarias y ambientales que nos permitan decir, tenemos que ir a ese lugar. Alicia, ¿podrías contarnos brevemente cuál ha sido la experiencia de Cernapesca con respecto a la disposición de los productores? Porque todo lo que tú has presentado más bien tiene que ver con el rol del servicio. Sí. ¿Verdad? Y los avances para poder desarrollar una función, digamos, más eficiente, más completa, pero si es que ha habido, un poco como a la usanza de la super, digamos, si es que ha habido una interacción con los productores y si ellos han aportado información, si ellos ven un beneficio en tener esta alianza público-privada, etcétera. Sí, buena pregunta, porque efectivamente, por ejemplo, el tema de las FAM, hoy día tenemos un monitoreo. Nosotros, a través de los propios privados que nos entregan las FAN, que son subtóxicas, ¿ya? Pero además, si ellos tienen un monitoreo en línea, como oxígeno, temperatura, clorofila,
les estamos proponiendo que ellos nos entreguen la información. A la hora de haber un evento, nosotros vamos a tener el dato real, lo que explicaban ustedes con el monitoreo en línea, un dato certero, y nos va a permitir lo que no nos permitió el año 2016 con el evento Chatonela, en que hubo mucha duda de la comunidad respecto a la información. Entonces ahí yo concuerdo plenamente con lo del monitoreo en línea, porque nos permite ser transparente, nos permite comunicar a todos los actores que el dato es único, es certero, y nos permite que todos los actores puedan tener acceso a la información. Mañana nosotros vamos viajando a Quellón, en donde establecimos una mesa de marea roja, en donde los productores, no solo los productores, los pescadores, los mitilicultores esperan esto, esperan saber cuál es la tendencia de la FAN, cuál es lo que aporta la industria salmonera. Ese ejemplo de la gestión territorial y la participación del privado a través de monitoreo en línea, yo creo que es el futuro de la fiscalización en el ámbito ambiental y sanitario, en el ámbito nuestro. Y un pequeño detalle, la liberación o la puesta en transparencia, digamos, de los datos, ¿es solo para los servicios involucrados o tienen previsto también abrirlo, digamos, en términos generales, a la comunidad, a la ciudadanía? Tenemos tres niveles de acceso. El nivel uno, digamos, para el director y su equipo, y el nivel para las diferentes instituciones públicas, que va a ser el mismo, porque esto es un bien público, ¿ya? Y el tercer nivel para los privados, estamos evaluando la ley que hay ahora de la libre competencia, cuál es el nivel que jurídicamente se puede compartir, que pareciera ser que no es en línea, sino que tiene que estar desfasado. Entonces el equipo jurídico está evaluando cuáles son los niveles. Sin embargo, si los productores aceptan compartir esa información, va a ser más fácil para nosotros. Pero el espíritu de este sistema es un bien público, absolutamente transparente y conocido por todos los diversos actores. Así que están invitados, de hecho queremos hacer un convenio con ustedes. Ahí parece que Orlando quiere hacer un... ¿Aló? Sí, bueno, yo soy Orlando Jiménez, soy director de Sairo. Solo un comentario. Yo creo que lo más interesante, y lo digo más como chileno que como funcionario de una entidad extranjera, es que el marco, el framework, como se dice en inglés, que ofrece CIMA es súper interesante para lo que se hace en temas ambientales, porque la administración y las regulaciones en general tienen que ver con indicadores específicos de temas puntuales, pero tienen dificultades para abordar las interrelaciones acumulativas y los cruces entre distintos componentes del medio ambiente. Lo interesante de CIMA es que, bueno, primero que nada va a ser propiedad intelectual que queda para el gobierno de Chile a través de Senapesca. El marco, o el esqueleto del sistema, es cosa de ir agregándole modelos si uno lo quiere adaptar. Nosotros hemos estado conversando con empresas mineras, por ejemplo, que el problema que ellos tienen es que, como dicen, el valle se los empieza a comer. Cuando parten los proyectos existe solo ese proyecto, pero luego la minería agarra riqueza, construye caminos y no se dan cuenta y en 10 años tienen lleno de otras actividades económicas. Entonces, ¿cómo tú anticipas o predices? Bueno, esto te ofrece un marco. Y en los temas de fiscalización ambiental, o sea, no puede ser más, creo yo, adecuado el modelo, porque básicamente lo que te hace es integrar distintas cosas, y además esto todavía no se ve, pero cuando Alicia hablaba de visualización, esto finalmente va a terminar en un panel de control en donde voy a tener distintas agujas, indicadores, que me va a permitir precisamente ir monitoreando predictivamente cosas que puedan ir ocurriendo. Entonces, de esa perspectiva, es enteramente posible que producto de un convenio entre las entidades, después la misma super pueda ir cargando otras cosas, variables, otros modelos que le agreguen valor a la toma de decisiones que ellos tienen que hacer como servicio, digamos. Así que creo que es interesante mirarlo. Sí, y lo más importante es que nosotros ya lo hemos ocupado y las experiencias prácticas son muy útiles. Cuando tuvimos un primer caso de piojos Magallanes, tuvimos que ver dónde poníamos el esfuerzo, a qué centros nosotros establecíamos de manera de no que el piojo no se diseminara. Y entonces el modelo nos dijo: la pluma va por este lado y este es el lado de influencia. Y en eso fue muy útil. Y además ocupamos pre-modelo de riesgo para saber qué originó ese piojo, si vino del norte o estaban los peces silvestres. Entonces, a través de indicadores. Entonces, la verdad es que este es un mundo de posibilidades para una entidad como nosotros que tiene que manejar un mundo tan complejo como es el medio ambiente marino.
Alicia, Cristóbal Ramos de la Subpesca. Sí. Tú hablabas del piojo, que sí. es un tema sanitario. Hablas de María Roja, que es un tema sanitario. Sí. Pero el sistema está siendo alimentado con los resultados de la INFA, por ejemplo. Sí. ¿Es capaz de predecir anaerobias posibles en sí. centros de cultivo? Sí, nos pidieron que tuviéramos tres modelos. El modelo de la dispersión sanitaria, que es el modelo de dónde llega hacia dónde se va la enfermedad, como te decía yo, una partícula bacteriana, viral o parasitaria. El segundo modelo es predecir la anaerobiosis con la información de las INFA, es decir, dónde va a ocurrir un centro de cultivo anaeróbico. Y el tercer modelo que nos pidieron es predecir un derrame ambiental. Y ahí está muy linkeado con lo que están haciendo ustedes. O sea, nosotros tenemos el modelo también establecido para un derrame de hidrocarburos en la zona austral, porque este proyecto está enfocado a la décima, a la región de Los Lagos, región de Aysén y región de Magallanes. Eso es muy importante decirlo. Efectivamente, está considerado. Muchas gracias.